Hola, les damos la bienvenida a Enlace UPN, programa que transmitimos por internet a través del canal de televisión de nuestra universidad. El día de hoy iniciamos una serie de programas dedicados a los trabajos y proyectos de investigación que se realizan en el área académica 4, tecnologías de la información y modelos alternativos. El tema que abordaremos hoy es el desarrollo de proyectos de tesis de estudiantes de licenciatura, y para ello está con nosotros el profesor Héctor Mora Rojas. Bienvenido, profesor. Gracias. ¿Quién cursó las licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Ciencias de la Comunicación? Realizó estudios de maestría en enseñanza superior en la Universidad La Salle y en Comunicación Educativa en el ILCE. Tiene 30 años de experiencia laboral en la UPN y actualmente es responsable del campo de comunicación, estudios sobre educación a distancia, dentro de la licenciatura en pedagogía de la UPN. Muchas gracias por estar con nosotros. Héctor Mora Rojas es nuestro invitado de hoy y como veíamos sobre el tema, es de un interés doble. Vamos a conversar sobre las tesis de licenciatura, en particular de la licenciatura en pedagogía y de las que él atiende. Pero también vamos a entrar, ya que es, como veíamos, su campo, el de la comunicación, un campo en desarrollo muy fuerte y crecimiento muy fuerte gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a las TIC, a las computadoras, a todo este tipo de recursos nuevos, tecnológicos, que prácticamente invaden todos los espacios de la vida de las familias. Profesor, ¿cómo se desarrolla este tema en tu experiencia académica, en tu experiencia de profesor en la universidad? El de la investigación. Bueno, el trabajo que he realizado entre la licenciatura en pedagogía ha sido básicamente en la parte de la fase 3 del currículo de pedagogía, que tiene que ver con la formación de campus. En esta fase 3 hay un campo que es en comunicación, además de otros en orientación educativa, en docencia, en currículo, etc. Pero en el campo de la comunicación, nosotros formamos un equipo que está orientado a fortalecer el campo de la comunicación, sobre todo en lo que es la educación en línea o la educación virtual, que por conservar el nombre seguimos llamando estudios sobre educación a distancia. Efectivamente, es un espacio que en el que nosotros pretendemos desarrollar dos objetivos. Uno, apoyar a los estudiantes, que es el más fuerte, en la elaboración de sus proyectos de investigación para que hagan una tesis. Y el otro es el de formar a los estudiantes en el área de la educación virtual, de la educación a distancia. Es un doble propósito, pues, el del campo. Obviamente que está diseñado para, básicamente, pues, para fortalecer el trabajo de tesis. Esta es una de las áreas en la que está ubicado el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, centradas en las nuevas tecnologías. Las tecnologías y en particular esta que nos menciona, que sigue llamándose educación a distancia. Con esto recordamos que la Universidad Pedagógica es pionera en el país y creo que en el mundo hispanoamericano, en la educación superior, en estos temas. La UPN, que nació hace poco más de 30 años, empezó con nuevos acercamientos pedagógicos, didácticos, a la enseñanza a distancia, porque abrió una red muy grande de servicios. Sí, de hecho era el famoso SEAD, ¿no? Estaba la coordinación del Sistema de Educación a Distancia, que cubría las 74 unidades que hay en el país y que ofrecía estudios para licenciar, para que los estudiantes, los maestros que estaban en mejoramiento profesional adquirieran pues un nivel de profesionalización mayor, que era el de licenciatura. Fue una buena experiencia que una institución como la UPN
tuviera que atender rápido a una población tan importante para el país, para el desarrollo educativo del país, y una población tan grande. Recuerdo que en esas primeras etapas la UPN llegó a tener 70, 80 mil estudiantes de licenciatura. Era la segunda universidad del país en estas dimensiones y sigue siendo muy grande, porque no todo el público lo conoce, lo podemos recordar. Es una red auténticamente nacional. Así es. La UPN con presencia con más de 75 sedes y 200 subsedes. Subsedes también. En toda la República. No hay región del país que no sepa de la UPN. Y seguimos con educación a distancia. Pero esto cambia con las nuevas tecnologías. Claro. ¿Cómo se enfoca, cómo se concentra el bueno, área la que trabaja? Las nuevas tecnologías cobran vida dentro del campo del que trabajamos en la UPN a partir de construir proyectos que tengan el uso de las nuevas tecnologías en la solución de problemas educativos. Esa es una de las metas de los estudiantes del campo. Ellos van a construir propuestas educativas dentro de esos modelos o paradigmas de los que habla Carmen García Aguadilla, del activismo posible, el de la irrupción de la electrónica en la solución de problemas educativos. Y entonces ahí es donde los estudiantes hacen tesis diferentes. Es una oportunidad y es un avance que la universidad, en el caso concreto del área en la que trabajas, esté proponiendo este tipo de solución, porque lo que tienes detrás es la tesis. Y cuando la tesis en las universidades se convierte con un proyecto ambicioso de desarrollo del conocimiento, hemos visto que se confunden las cosas y se atoran las tesis. Es decir, no se le puede pedir a la licenciatura que se haga un trabajo de tesis de doctorado. Y a veces los documentos antiguos de exigencia de tesis parecía que había nacido con eso, con la tesis de posgrado. En licenciatura es otra cosa. Y esta posibilidad que plantea la UPN, en el caso del área de comunicación, del campo de comunicación, es de taller, de laboratorio, de construcción de soluciones. Así creo es. Que esa sería la mejor definición que podemos encontrar. La tesis como construcción de soluciones aplicadas. ¿Qué tipo de soluciones encuentran ustedes? Bueno, primero, diferenciar que la mayoría de las tesis que se han trabajado en el mundo, en cualquier institución de educación superior, están siendo abordadas para la crítica, para la evaluación, pero no para la producción. Para la producción de materiales o de recursos que ayudan a resolver efectivamente los problemas. ¿Sí? En educación, las clasificaciones que se han hecho para ubicar a las tesis son, por decir, las de socioeducativas, el empirismo, empíricas, pues, basadas en teorías tradicionales, basadas en teorías críticas. Los grandes trabajos educativos de investigación que se han hecho sobre eso han sido así. Pero no se han hecho nada para la resolución de problemas. Problemas concretos de la problemas vida concretos y de la profesión. De la profesión. Sí. Entonces, los aportes de esta señora venezolana que le mencioné, Carmen García, abre la posibilidad de que se construyan nuevos modelos de investigaciones que ayuden a resolver los problemas y no nada más que nos quedemos en la crítica y en la contemplación. ¿Qué es lo que hacemos en el campo? Sobre todo en el campo de comunicación. Entonces, y además es una experiencia de formación casi única dentro de la currícula y formación de los pedagogos. Porque no solamente es la hechura de la tesis, sino de la formación. ¿Sí? Hoy día la educación abierta, la educación a distancia, está necesitando de pedagogos que se cumplan su función dentro de la educación virtual, online o como la quieran llamar. La pedagógica no está haciendo eso. Es un vacío de pronto en el currículum, que de alguna manera nosotros, dada la libertad que se da en la construcción de la tercera fase, incluimos en
en lo que es el séptimo y octavo semestre. Que los estudiantes, además de hacer su tesis, hacen su... tienen una formación en educación a distancia, ¿no? En el manejo de TICs, por ejemplo. Hace unos momentos, cuando le daba la bienvenida antes de las cámaras, le comentaba que al revisar el trabajo que están realizando en este campo de comunicación en la Universidad Pedagógica, en la carrera de Pedagogía, me daban la idea de que este trabajo concreto de producción, de soluciones a problemas de la educación a distancia, podía verse como una especialización. Podríamos ver que los estudiantes que están trabajando con ustedes en este campo es como si recibieran una especialización, es decir, un estudio adicional a la carrera, porque es una, salen no solamente con su documento y su título, y muy bien, muy loable, y los felicitamos. Pero lo que la tesis esa nos permite ver es que tienen una formación adicional. Saben hacer cosas concretas, en el caso de la educación a distancia, que urge, como decías, urge en el medio. Muchas instituciones abren carreras en línea, en internet. Todos los días aparece una convocatoria nueva, estudia tal carrera en línea, por internet, fácil y barato. Y luego vemos que es un fracaso. La educación a distancia es muy exigente. Así es. Y presenta retos que no tiene la educación escolarizada. Es una buena advertencia para los chicos que están pensando ahí, me salgo de la escolarizada que al cabo lo haga a distancia. Presenta más dificultades, sobre todo con las instituciones que no tienen personal capacitado para trabajar a distancia. Sí. En el caso de ustedes, ¿se trata de formación para diseñar y administrar plataformas? Sí. La parte formativa en la educación a distancia es esa. Diseño, evaluación, para funcionar como asesores, como tutores en línea, comprendiendo obviamente las plataformas y el manejo de ellas. Como asesores y tutores, es decir, siguen siendo pedagogos. Sí. Pero pedagogos del siglo XXI. Sí, sí, así es. Porque van a entrar en comunicación con sus propios alumnos con la mediación de los aparatos. Así es. En principio sigue siendo esa buena relación que estableció la UPN hace 30 años. Nada más que los aparatos entonces eran radio y televisión y el correo, correo regular. Y hacíamos textos, educación a distancia. Los impresos. Los impresos, las antologías, los exámenes aplicados y diseñados desde el centro. Fue una licenciatura que tuvo fama de ser muy buena, pero muy difícil. Entonces, los mismos maestros de educación básica reconocían su calidad y los retos, pero estos medios apoyaban. Claro. Radio. No, y hoy día facilitan la comunicación, la interacción, el intercambio. Hay más herramientas disponibles para que haya aprendizajes más significativos, mejor logrados, pues. ¿Qué beneficios tienen las nuevas tecnologías que no tenía antes, radio, televisión y correo? Pues la inmediatez, la economía en la comunicación, en los procesos de comunicación. He visto que hay algunos modelos que exigen trabajar en vivo, en internet, en directo, pero hay otros indirectos, también con tecnologías como es el correo electrónico, cuando no hay internet. Imagino que todavía hay muchas comunidades en el país alejadas que no tienen internet, o no lo tienen en vivo o no lo tienen todo el tiempo, pero sí pueden conectarse por correo electrónico. Así es. Sí. Pero bueno, siempre hemos dicho que estas tecnologías no están al alcance de todas las clases, de todos los grupos sociales, que las clases menos favorecidas no tienen acceso a internet. Pero siempre hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de clases menos favorecidas, que en chocitas muy mal construidas tenían su antena de televisión o su parabólica, o su carro muy elaborado afuera de unas casas de cartón, por decir. El internet es un servicio que ya está, yo creo, a disposición de cualquier persona. Todo el mundo puede disponer de un teléfono celular,
un smartphone que fácilmente conecta con internet y tiene acceso incluso a muy bajos costos. Las instituciones ofrecen las redes de Wi-Fi que permiten una conexión rápida, ágil, económica, gratuita, en algunos casos. Y eso hace que los procesos de intercambio en la comunicación pues sean más rápidos, ¿no? Es una ventaja contar con estos recursos, pero también un riesgo. En las últimas semanas hemos visto que el acercamiento poco sistemático, sin una tutoría, asesoría controlada, pedagógica, pone en riesgo a los chicos de perder el tiempo. Hemos conocido muchos análisis en donde buena parte de la información que está en internet, algunos afirman el 80%, el 90% de los sitios de internet son basura. Por eso necesitamos pedagogos, como los que se forman en este campo, porque siempre se van a necesitar. No podemos dejar a los chicos sueltos, claro, y más a los menores, frente al internet. Entonces, así, el internet tiene esta doble cara. El mundo de las maravillas de la información de punta, pero también montones de basura. Claro, sí. Hay que verlo de manera ecológica. Hay que saber seleccionar. Saber seleccionar la información. Creo que esa sería una de las partes centrales de la formación. Sí. ¿Qué experiencias han tenido con los estudiantes en este tema? Bueno, hay experiencias que quedan registradas en sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, estábamos comentando del peligro que pueden tener las redes sociales, ¿sí?, para malinformar. Hay proyectos de investigación que quieren desarrollar los estudiantes en donde las redes sociales deban cumplir una función pedagógica, que sean utilizados para desarrollar procesos de aprendizaje en el aula, como recursos apropiados, recursos didácticos apropiados. Hay otros tipos de trabajos que tienen que ver con las diferentes herramientas de que se disponen en internet, como la formación de foros, de grupos, de páginas web, que vayan a atender directamente determinado tipo de contenido, determinado tipo de problema. Tenemos algunas experiencias que seguramente más tarde les vamos a enseñar, pero están bastante bien logradas, sin que los estudiantes se conviertan aquí en programadores o diseñadores especializados de páginas web ni nada de eso. Ellos, su responsabilidad mayor es que todo producto de este orden tenga un enfoque didáctico y un enfoque pedagógico. Eso es lo que primero que se cuida. No salen programadores, ¿no? Es muy importante, uh-huh, que lo subrayes, porque no debemos olvidar que estamos en la Universidad Pedagógica y que es la licenciatura de pedagogía, porque luego la tecnología resulta muy atractiva y habrá chicos que quieren concentrarse en la parte del diseño, uh-huh, y de la producción de programas atractivos, llamativos. No hace mucho las páginas de internet estaban llenas de carruseles y monitos que brincaban, y era el atractivo de la novedad de la tecnología, de hacer una pantalla llamativa, juguetona. Pero tus alumnos son pedagogos. Entonces, aprovechan la tecnología para eso que subrayabas, con un propósito pedagógico, didáctico. Claro. Y la otra cuestión importante es que no llegan a obtener esos productos, pero no por azar, porque para eso está la metodología y todo el proceso de producción que exige la investigación, y la investigación científica aplicada en las ciencias sociales, específicamente en la educación. Cuando ellos proponen una serie de actividades o una serie de contenidos, asignándoles un tratamiento pedagógico o didáctico, ya tienen trabajado unos referentes teóricos en donde aseguren probabilísticamente, obviamente, que los principios de aprendizaje están presentes, que los enfoques en relación a la edad de los estudiantes estén presentes, inspirados en teoría, por decir, en
Ausubel o Piaget o Gagné, o teniendo presente lo de la motivación, por ejemplo, porque tú decías es que tenían monitos y no sé qué, todas estas cosas. Esa era una forma como de atrapar al estudiante o al usuario, más bien, de la tecnología. En este caso, lo atrayente tendría que ser un diseño que tendría que pensar el pedagogo para que lo motive, para que lo atrape, para que lo interese en el contenido, en lo que quiere. Pero acabas de decir un verbo que es clave para toda esta reflexión. El trabajo del pedagogo no es entretenimiento, no es su propósito central. Es pensar. Es pensar de mejor manera, es pensar sistemáticamente. Es pensar para apoyar a la formación de los estudiantes. El pedagogo va a trabajar en tareas de formación. De todas las edades, nuestros pedagogos pueden ir a trabajar con niños pequeños, niños de educación básica, adolescentes. Cada vez tenemos más demanda de pedagogos para trabajar con adultos y adultos en situaciones difíciles. Y en todos los niveles lo que el pedagogo hace es propiciar el pensamiento y la formación, no nomás el entretenimiento. Y cuando nos acordábamos de aquellas pantallas divertidas, eran de entretenimiento. Y hoy, estos pedagogos de la Universidad Pedagógica, que en particular los que se forman en el campo de ustedes, llevan ese encargo, que no se les olvide que trabajamos para formar. No, además sus trabajos tienen que ser atractivos, o sea, el entretenimiento sí. no riñe con el aprendizaje. ¿Ah? Sería como aprender jugando. Pero no es el cometido principal. Aprender jugando. Aprender sí, jugando. Lo primero que nos preocupa es el aprendizaje. Vamos a ver un material interesante enseguida y luego seguimos la conversación. Muy bien. El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México convocó en su edición del 2013 a su tercer concurso de fotografía con el tema Los Derechos y la Diversidad Cultural en México. A partir de esta variada colección de imágenes, se ha preparado una muestra itinerante que se exhibe en la explanada de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta selección de fotografías, se resalta la importancia de los tesoros intangibles de la cultura mexicana, como la música, la gastronomía, la danza, las tradiciones y la lengua, así como el interés en apreciar los testimonios y experiencias del acontecer cotidiano, de la vida pública y del tiempo festivo. La muestra fotográfica busca promover el respeto a la diversidad cultural con la esperanza de influir en una actitud tolerante de diálogo y de convivencia pluricultural. La exposición se presenta en la explanada de nuestra universidad del 6 al 21 de febrero de 2014. Es un trabajo cualquiera, ¿no? Estamos conversando con el profesor Héctor Mora Rojas de la Universidad Pedagógica Nacional sobre unos temas de la formación, de la educación nacional muy interesantes porque están ligados a las nuevas tecnologías, es decir, al internet, al mundo digital, a las computadoras, a los teléfonos, que están ahora al alcance de muchos estudiantes y que afectan a todo el mundo, ya sea que tengan o no tengan el recurso, afectan por presencia o por ausencia. El mundo está digitalizado. Y qué bien que la Universidad Pedagógica en el campo de ustedes esté trabajando sistemáticamente este problema para construir soluciones, es lo que escuchábamos al principio. Pero se hace de manera sistemática, es decir, con métodos. ¿A qué se refiere el método? Algunas investigaciones le llaman protocolo. Bueno, la norma en la universidad para titularse los estudiantes, entre otras cosas, es la de la tesis. Y es la que elige, yo creo, que más del 90% de los estudiantes. De todas las 6 o 7 opciones que haya, la tesis es la que más elige. Porque finalmente el currículo está diseñado para eso. Séptimo y octavo semestre corresponden a la tercera fase de formación de los estudiantes de pedagogía y el espacio está abierto es para la elaboración, diseño y elaboración de la tesis. Como proyecto de investigación, pues tiene que seguir un rigor, una norma metodológica que es, la identificamos como el protocolo de investigación.
o protocolo de la tesis. Y el protocolo tiene que ver con las formalidades en que coincide la mayoría de las instituciones. Para empezar, la selección de un tema objeto de estudio. La problematización que se tiene que hacer en relación a ese objeto de estudio, cómo afecta a la sociedad, qué dificultades existen para conocer más acerca de ese tema de estudio. Tenemos también la delimitación. Todos estos son aspectos que el estudiante tiene que ir llenando dentro de un documento formal. Una delimitación en donde habla de la población que va a abordar, el contenido específico que quiere abordar y las pequeñas dimensiones que dentro de sus posibilidades puede hacer para hacer un estudio acerca de eso. Después viene, en rigor si quieres, el planteamiento de un objetivo. Un objetivo con el que pretende lograr como, digamos, culminación de su tesis. Viene también la metodología. El estudiante tiene que tener muy claro, y eso lo tuvo que haber aprendido dentro de los 5 espacios curriculares o 6 que tiene su formación, como la estadística, la epistemología, introducción a la investigación 1 y 2 y los espacios curriculares del campo. Que es saber qué modelo o tipo de investigación va a ser. Si es una investigación de campo, si es una investigación experimental, si es una investigación documental, etc. Tener muy claro esto para poder asimismo seleccionar recursos y actividades de investigación. Después tiene que construir un marco teórico, un marco de referencia, un marco contextual, en donde sepa qué autores le van a dar el apoyo, el fundamento científico para poder hacer sus propuestas, construir sus propuestas. Después tendrá que, apoyarse en una bibliografía amplia, suficiente, básica, y obtener finalmente un documento. Un documento que se registra en una instancia académica, administrativa, en donde le asignan de manera formal un asesor. Y empezar a desarrollar su trabajo de tesis. Esa es, digamos, la parte medular del trabajo del campo. Ese es el compromiso que tenemos los maestros que atendemos el campo. El esquema que mencionas es el esquema clásico. Ajá. Hay variantes según las tradiciones de investigación, los paradigmas, llamados paradigmas cuantitativos, cualitativos. La investigación que se hace en ciencias sociales es diferente a la de las humanidades. La de las humanidades es diferente a las ciencias llamadas duras o ciencias exactas. Pero el esquema es muy parecido. Sí. Lo que sabemos es que la investigación, por eso se habla a veces de la cocina de la investigación, tiene una parte fuerte de aprender a hacer, es decir, aprender haciendo. Por eso los asesores, por eso el tutor. La investigación se hace con un tutor. Es decir, además de la formación que mencionabas que han tenido en la carrera, ya entrar al mundo del trabajo aplicado de la investigación se hace de la mano de un profesor que tiene experiencia en esto. Lo interesante en el caso de la comunicación es que también tiene una naturaleza de taller. Sí. Es decir, son problemas que se van enfrentando, revisando, solucionando de manera aplicada, porque se trata de proponer soluciones. ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan los estudiantes que les interesa resolver? Bueno, en relación a contenidos, por ejemplo, problemas de lectoescritura en primaria, falta de recursos didácticos en asignaturas como la historia, uso de recursos didácticos para la educación abierta, de herramientas tecnológicas para la educación abierta, el aprovechamiento de medios de comunicación, el uso de la radio, el uso de la televisión con fines didácticos,
son los temas medulares, ¿no? Y aplicados a diferentes grupos, a grupos que tienen problemas de aprendizaje, a grupos de discapacitados, a grupos de enfermos, de que están, por ejemplo, hay una pedagogía hospitalaria donde ciertos estudiantes de pedagogía quieren trabajar en función de esos niños que por accidente, enfermedad, están marginados de asistir a la escuela. Entonces, pues todas estas son temáticas interesantes. ¿Cómo impulsar la cultura, por ejemplo, de la literatura, a través de diseños o de software educativos? Entonces, hay una gran diversidad, que eso también representa una ventaja para nosotros, porque nosotros no seleccionamos en el campo temáticas específicas. La de formación sí es la de educación en línea, pero la de la elaboración de la tesis, la temática puede ser abierta. ¿Cómo enseñar matemáticas a través de un software educativo? Entonces, no nos comprometemos tanto con el contenido, sino con la metodología para que el estudiante pueda construir un software, elaborar una propuesta en donde mejorar la enseñanza de las matemáticas, no sé, en tercero y primaria. O cómo evaluar o fortalecer el enciclomedia que fue como un... Se quedó ahí. Se quedó en el aire, se quedó como un proyecto a medias. Más bien como un fracaso. Sí, sí, carísimo. ¿No? Carísimo, que le costó mucho al Estado, pero bueno. Entonces, estas son las temáticas que realmente quieren esto trabajar. Puede ser de especial interés a los padres de familia, porque cuando entramos en este lenguaje de las nuevas tecnologías, ya de por sí, los lenguajes en las ciencias sociales tienden a convertirse en códigos cerrados. Pero para el gran público puede ser de interés cómo la Universidad Pedagógica y ustedes no pierden de vista los problemas cotidianos de la escuela, de la educación, de todos los niveles. Estos ejemplos que nos daba. Las nuevas tecnologías, la formación en comunicación educativa para resolver mejor los problemas de la escuela, de la enseñanza, del aprendizaje, del español, de las matemáticas, de las ciencias naturales, de las ciencias naturales, del acercamiento al libro y a la literatura. Este último pareciera una paradoja, porque para muchas personas las computadoras son la sustitución del libro y le están diciendo adiós al libro. Y el libro se ha fortalecido con las nuevas tecnologías, tanto el libro en papel como los otros formatos que existen. Sí, así es. Sí. Me ha tocado conversar con estudiantes que están trabajando estos temas con ustedes de una manera muy ingeniosa. Más adelante vamos a ver unos ejemplos, sí. Pero quisiera que nos adelantaras cuál es la reacción de tus estudiantes ante estas posibilidades. Bueno, en principio se sorprenden. Creen que son como metas inalcanzables, como metas difíciles de lograr. Porque dicen, pero si yo no sé producir nada, o sea, yo no puedo, no sé manejar, no sé hacer una página web, yo no sé hacer, no sé usar el Flash, no sé el Dreamweaver, no sé un montón de programas que de referencia mencionan, pero bueno, el reto es lograr sacar a través de esas tecnologías, de esos recursos, propuestas que ayuden a resolver o por lo menos a aliviar los problemas que tiene la educación en México. Y entonces empiezan a surgir ideas interesantes. Por ejemplo, hay una en historia que es 100 anécdotas a través, la historia a través de 100 anécdotas. Entonces, los estudiantes que hicieron este trabajo de tesis agarraron, por decir, el árbol de la noche triste. La anécdota en que Cortés llora junto a un árbol porque sufre una derrota. Los chicos agarran la anécdota, plantean que los españoles, aunque finalmente vencieron, tuvieron sus bajas, que les causaron dolor, que les causaron tristeza, que les causaron... Y ponen de relevancia que la conquista de América, la conquista en México, iniciada por Cortés,
quedó registrada como una anécdota, pero la gente solamente recuerda la anécdota, no recuerda el contexto histórico. Entonces ellos se agarran de la anécdota para recuperar el contexto histórico en fechas, en personajes y en hechos. Igual, no sé, el del Pípila, igual el de Cuauhtémoc, igual, ¿sí? Le queman los pies a Cuauhtémoc porque los españoles vienen en búsqueda del dorado. ¿Mm? El dorado era la supuesta riqueza que tenían los nativos para, y que se convertían en la ambición. Entonces, van narrando eso. Y además lo acompañan de música actual, de comentarios, de recortes de periódico, de una serie de documentos en donde la anécdota no quedó nada más guardadita ahí, sino va acompañada incluso de posiciones contestatarias. Los estudiantes nada más no hacen el registro de que tenemos normalmente en la historia, sino dicen, fue una época salvaje, fue una época de abusos, fue una época, ¿sí? Lo registra con una música del Tri, por decir. ¿Sí? Entonces, hoy día vemos, nos enseñaron esto, pero tenemos otra visión. Entonces, se convierten en trabajos realmente novedosos, realmente atractivos, que educan, o por lo menos difunden un pensamiento alternativo, ¿no? Y muy necesarios, no quedarse en la anécdota, sino profundizar, claro, en la historia. Sí, pero se agarró de la anécdota para enseñar la historia. ¿Mm? Perfecto. Sí. Esa es la didáctica. Vamos a ver ahora un material que nos prepararon aquí los compañeros de Televisión UPN para mostrar en una cápsula esta experiencia de ustedes. Bueno, mi tema es el uso de la radio como recurso didáctico en la enseñanza de contenidos escolares, en el aprendizaje de contenidos escolares. Primero quiero abordar la problemática de mi tema. Después de haber analizado diversos problemas respecto a la relación que existe entre los adolescentes de educación secundaria y la carencia o falta de orientación vocacional, pude identificar básicamente 4 o 5 problemas. El primero es que en la elección de una carrera los adolescentes de secundaria no toman en cuenta ni sus intereses ni sus habilidades. El segundo es que en el caso particular de México, del Distrito Federal, el único medio para ingresar al nivel medio superior es el concurso COMIPENS. El siguiente es que la orientación vocacional no forma parte del mapa curricular de la educación secundaria. Bueno, es una propuesta que va dirigida a docentes de cuarto, quinto y sexto grados de primaria y la secundaria completa por la complejidad de los contenidos, porque obviamente no vas a poder hacerles programas de radio a niños de primero de primaria, porque pues obviamente todavía no tienen como esas posibilidades de, todavía luego no saben escribir, todavía no saben leer, entonces por eso lo planteo para hacer primaria de cuarto, quinto y sexto y docentes de secundaria completa. Bueno, se trata de un material interactivo que es un CD para capacitar a estos docentes en la utilización de la radio como recurso. Lo que pretendo es mostrarles la metodología de la radio para que de ahí ellos puedan echar mano para enseñarle a los alumnos y que ellos construyan programas de radio con contenidos escolares. De esta manera, nuestra justificación queda que este proyecto tiene relevancia, ya que por medio de formas novedosas de presentar la información, en este caso un uso interactivo, pretende ayudar a la solución respecto a la carencia de información de orientación vocacional que existe en el nivel secundario, ofreciendo un proyecto de fácil acceso, manipulación e interactividad que podrá ser utilizado por alumnos, profesores y orientadores. Ok, entonces por lo tanto mi objetivo radica en diseñar un software educativo, es decir, una página web donde, como les había mencionado, se rescate la importancia de la actividad física que tiene en la vida personal y académica del sujeto. Mi objetivo es diseñar un software educativo para fomentar la lectura en niños que cursan educación primaria. Los objetivos particulares más o menos responden al índice que pretendo construir con respecto a la tesis. El primero será caracterizar la adolescencia. El segundo va a ser conceptualizar la orientación vocacional. El tercero va a ser delimitar la información del nivel medio, superior y superior que se va a incorporar dentro del proyecto del museo virtual. Y el último, la elaboración del museo. Mi metodología, es decir, mi plan de investigación que me permite cumplir los objetivos formulados,
está basado en lo que es la investigación aplicada, en la cual el investigador se propone aplicar el conocimiento para resolver problemas y en la producción de materiales e instrumentos. Bueno, en el marco teórico, tomo a Vygotsky con el socioconstructivismo, porque obviamente los alumnos, a pesar de que el material va dirigido a profesores, obviamente los implicados indirectos van a ser los alumnos. Entonces los alumnos van a ser pues equipo y van a trabajar el programa de radio pues en comunidad, entonces por eso es el socioconstructivismo. Y la psicología del maestro para justificar el que pongo al docente simplemente como guía. Para el uso de las tecnologías voy a utilizar a Jerome Brunner con su concepto de andamiaje incluido en el aprendizaje por descubrimiento. Este andamiaje, este concepto, lo retoma con base a la teoría de Lev Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. Para eso vamos a utilizar las TIC. Las TIC nos van a servir de andamio entre ese conocimiento y el conocimiento pretendido. Y algunas actividades que voy a llevar a cabo en mi investigación es, bueno, la recopilación y análisis documental, que me va a poder permitir construir un marco teórico adecuado, seleccionar las TIC con las que voy a trabajar, darles ese tratamiento pedagógico que me va a poder permitir diseñar y elaborar mi software. Cada área está dividido, como lo ven arriba, ciencias sociales, físico-matemáticos, biológicos y de la salud, carreras técnicas, y cada peldaño va a tener va a tener un rubro en específico, como son los costos, el campo laboral, las habilidades que se necesitan, las universidades o instituciones que la imparten. Y bueno, yo me imagino mi proyecto. Quiero un CD que pueda recapitular toda la estructura, los formatos, las funciones de la radio, con apoyo de audios principalmente, pero también me puedo apoyar de imágenes, de videos, y entonces ese material después poderlo subir a la red para que también exista una retroalimentación, no solamente tener el CD, sino también poderlo subir a la red para que profesores se puedan pasar diferentes experiencias que han tenido con el uso de la radio y al igual recuperar algunas experiencias que tal vez les puedan servir a ellos para su clase. Las fuentes documentales, estas solamente son algunas de las que he consultado. Primero que nada está Verasturia Arminda, para lo de la adolescencia, César Coll, con la lectura y alfabetismo en la sociedad de la información, García Aretio, de la educación a distancia, de la educación de la teoría a la práctica. En conclusión, bueno, la problemática acerca de la carencia de orientación vocacional afecta a los adolescentes en la elección de una carrera. La delimitación, los adolescentes de secundaria en México, para informarse del nivel medio superior y superior, la justificación se refiere a que por medio de un museo se pretende ayudar en la solución de la problemática. El objetivo general, diseñar un museo virtual de orientación vocacional. La metodología, el activismo posible. El marco teórico, Piaget, Averasturi, Vygotsky, David Ausubel, César Coll, Díaz Barriga Frida, para así llegar a la construcción de este museo. Continuamos con esta conversación con el maestro Héctor Mora Rojas, de la Universidad Pedagógica Nacional, quien se encuentra especializado en comunicación educativa, trabajando con estudiantes de la licenciatura en pedagogía en el campo de la comunicación, muy orientados a las nuevas tecnologías. Tal y como veíamos en estos ejemplos, los estudiantes están siendo asesorados permanentemente para trabajar con rigor. Las nuevas tecnologías, la computación, las pantallas, pues siempre tienen el riesgo de quedarse en el nivel del entretenimiento. Pero la UPN tiene como función, como propósito, seguir colaborando en la formación.
¿Qué otros recursos y actividades desarrollan en estas experiencias de tesis con las nuevas tecnologías? ¿Experiencias nuevas? Bueno, creo que son bastante nuevas todas las actividades que realizan dentro del, por lo menos, séptimo semestre. Lo que acabamos de ver era la presentación de los protocolos de investigación. Son sus anteproyectos de tesis, porque se cubrieron nada más el séptimo semestre. Todavía les queda el octavo, que en este momento es el que están cursando. En el octavo semestre afinan y pulen todos aquellos espacios que de los que no están convencidos o que sienten que tienen ausencias. Los trabajos, más bien ver los trabajos de los que lo han realizado y cómo se han enfrentado a ellos. Entonces, seguramente van a pasar ahorita algunas imágenes en donde se muestran algunos productos de los estudiantes. Para señalar, por ejemplo, las dificultades. Dificultades que tienen que ver es con la producción del material, porque aquí no se les forma para que lo produzcan. Aquí se les forma para que lo diseñen e intervengan en la producción. Entonces, en la producción, pues muchos de los estudiantes que arriban a estos productos tienen que buscar especialistas o personal de apoyo, personal técnico que les ayuden a diagramar, a colocar sus textos, a colocar sus imágenes, sus actividades, etc. Entonces, pues esas serían las principales dificultades y experiencias en la formación. Ideal sería que ellos aprendieran colateralmente el diseño, de programas específicos en la web, pero que sean ellos los que sean los productores, pues, ¿no? Los diseñadores y productores del material. Entonces, miren, ahí estamos viendo, por ejemplo, un material muy interesante que es el de la guerra la Segunda Guerra Mundial, otras visiones, en las que va acompañado de textos, de imágenes, de música, de modas, de los personajes que intervinieron, de datos curiosos, para que el tema de la Segunda Guerra Mundial, que se vea, no sé, en la secundaria o en la primaria, en la historia universal, no sé exactamente en qué año, pero este se convierte en un material idóneo. Está en lo del cine, imágenes del cine que tomaron la Segunda Guerra Mundial y proponen una visión determinada, la del productor generalmente, la del guionista o la del director de la película. Entonces, no se ve la Segunda Guerra Mundial como un dato ahí en la historia donde intervinieron varios países, donde intervinieron una serie de personajes, sino cómo se vestían, cómo pensaban, qué hacían en México mientras estaba pasando la Segunda Guerra Mundial, cómo participó México de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un material que tiene una serie de actividades, una serie de imágenes, de sonidos, de retroalimentaciones que le permiten al maestro de historia hacer uso de ese material como un recurso apropiado, un recurso idóneo. Que es una posibilidad de las nuevas tecnologías de poner al alcance de los estudiantes otros ejemplos y otras realidades del pasado en la clase de historia que el puro texto no alcanza a definir bien. Sí, habrá que decir eso. Las películas de la Segunda Guerra Mundial, gracias a las nuevas tecnologías, se pueden incorporar a la clase de todos los días. Y antes, primero, era una dificultad muy grande ver películas de entonces. No estaban al alcance. Poco a poco lo fueron llegando con el video, pero también era un... Recuerdo en mi primer curso de comunicación educativa cuando nos dijeron, van a traer ahora un reproductor de video portátil. Y fueron necesarios 4 hombres para llevar al salón aquel reproductor. Era portátil porque se movía de un lugar a otro, pero era un lío que todas las escuelas tuvieran ese material. Lo tenemos en la UPN porque afortunadamente estuvimos equipados desde el principio. Para los que nos siguen por primera vez, la Universidad Pedagógica nació con muy buenos talleres de radio, laboratorios,
de fotografía y un estudio de televisión, que es este, que se ha ido actualizando y mejorando. Es decir, la UPN ha estado desde su origen pegado a las nuevas tecnologías, tal y como han ido avanzando. Y qué bien que tengamos esta experiencia que hoy conocemos con estos estudiantes que producen material concreto de utilidad y de apoyo a los profesores de educación básica, que era nuestro primer público, ¿no? De la Universidad Pedagógica tenía como primer destinatario a la educación básica, pero también produce para la educación superior y para otros niveles, ¿sí? O para la educación informal, para la capacitación. ¿Sí? Mire, tenemos también ahí las nuevas imágenes de otra propuesta de otro estudiante que elabora un material para enseñar historia. Igual, recupera, este tiene menos elaboración porque su diseño es, digámoslo, más sencillo, más humilde en el sentido. El que vimos anteriormente, pues tenía el recurso del flash, de poner imágenes en movimiento, incluso desde la presentación. Este se mueve más en el terreno de insertar videos, pero de imágenes fijas y de textos y de actividades. Es un poco más sencillo el material en cuanto a producción, en cuanto a calidad de producción, pero aborda las etapas clásicas de la historia de México, ¿sí? Desde la época prehispánica hasta el México actual, pasando obviamente por el descubrimiento, la colonia, independencia, etcétera, la Revolución Mexicana, y un material bastante interesante que produjo ella misma. Ella no tuvo la necesidad de contratar a un diseñador y a un especialista en la producción de software, sino ella misma se dio la tarea de hacerlo. Hay otros trabajos sobre el uso educativo de la televisión, ¿no? Otros trabajos que tienen que ver con propuestas de cómo utilizar la televisión de manera eficaz y con fines didácticos y pedagógicos, ¿no? ¿Se tituló con este material? Ellos arriban a la propuesta, pero aparte de este material, ellos hacen un trabajo de tesis. Sí, una tesis. Volumen, su trabajo. Este es el producto. Parece como una, más bien como el anexo de la tesis. Pero finalmente todo el trabajo de la tesis, todo el trabajo de investigación está enfocado a obtener el producto. Y su justificación teórica y metodológica está en el texto, en el libro. Tenemos, bueno, algunos otros materiales, por ejemplo, el uso de la música como recurso didáctico. Las artes, la danza, la música, nunca se han puesto pues al servicio de la educación como un verdadero y efectivo recurso, ¿no? Que permita enseñar y aprender. Entonces, aquí hay una propuesta también para niños de primaria de cómo ir aprendiendo con música. ¿Tienes a la mano los nombres de los estudiantes que trabajaron este material? Sí, aquí está Noemí Díaz Gaitán, una chica que trabaja ahorita en la UNAM, en la UNAM. Está Miriam Anelu Vilches, que hace el trabajo de historia, y Isabel de Lozán, una chica chilena que se naturalizó aquí, estudió en la Universidad Pedagógica, que es el que hizo de la Segunda Guerra Mundial, otras visiones. Este último que mencionabas es un caso especial. Y yo creo que vale la pena subrayarlo. En el medio social, las artes son vistas a veces como un lujo o como solo entretenimiento. Cuando tienen detrás un trabajo intelectual, formativo y una gran riqueza de posibilidades didácticas que a veces olvida la escuela. ¿Sí? Se ha disminuido porque en el currículum de etapas anteriores, la música y las artes tenían una presencia obligada desde educación básica. Y luego se ha ido perdiendo, de modo tal que la sociedad también le ha perdido valoración. Cuando se piensa en la música, se piensa en una actividad complementaria de segundo nivel.
Y estos materiales que están trabajando tus estudiantes, y seguro están en el marco de referencia, vienen a mostrar cómo la danza, la música, permiten no solo la formación, o bueno, en primer lugar es la formación integral, claro, de los estudiantes y de los alumnos. Pero al mismo tiempo, para aquellos utilitaristas que quieren preguntarnos siempre, ¿y para qué sirve? La pintura, la danza, la música, pues sí sirve. Sirve para ser más humanos. ¿Quieres más? Pues hay más. Gracias a la música se estimula el desarrollo de redes neuronales que facilitan el aprendizaje de las matemáticas, que facilitan el aprendizaje de los idiomas. Hay investigaciones que han mostrado que los chicos que tuvieron más música y más danza desde el preescolar les va mejor en la secundaria en matemáticas y en idiomas. Por no decir otras redes de la exigencia neuronal, es decir, más cerebro para más ciencia, claro, gracias a la música. Así que es excelente que tengamos tesis de estudiantes de la Universidad Pedagógica con nuevas tecnologías y con el propósito de formar en las... No, incluso hay premios, hay reconocimientos. Hace poco hubo un reconocimiento para una estudiante, una alumna del otro campo de comunicación, porque hay dos campos de comunicación, uno que atiende los medios, radio, televisión, ¿sí?, prensa, y el nuestro que es sobre educación abierta y a distancia y nuevas tecnologías. Yao tuvo un reconocimiento a nivel nacional. Seguramente, sí, hemos sabido de que tanto en los concursos de tesis como en otros espacios y foros donde se presentan nuestros estudiantes con estos productos han merecido reconocimientos. No por otra cosa, la carrera de pedagogía fue ascendiendo en las valoraciones nacionales de las universidades del país y del centro del país, de modo que nos ubicamos con frecuencia año con año entre el cuarto o tercer lugar de la valoración social, profesional. Del ranking pedagógico. Que no me gusta la palabra, pero así se usa, los rangos en donde se ubica la universidad. Profesor, pues qué gusto de haber conversado contigo y de darle esta oportunidad al público de conocer experiencias tan valiosas como las que realiza el campo de comunicación en el que trabajas. Hemos estado conversando con el profesor Héctor Mora Rojas, quien con estos materiales que ha puesto a disposición de la universidad y de los que nos siguen en televisión UPN, nos confirma que la buena comunicación es buena pedagogía. La buena pedagogía es buena comunicación, como lo vi por ahí en algún libro de un autor importante de pedagogía. El tiempo se nos ha terminado, solo nos resta agradecer a nuestro invitado y a nuestro público habernos acompañado en esta ocasión. Y les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión. Y recuerden que pueden vernos en la página internet de la UPN, Radio y Televisión UPN. Así se llama nuestro sitio. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. A sus órdenes, yo soy el profesor Sergio Solís Santa Cruz. Nos vemos la próxima semana.